Señoras y señores, les rogamos tomar asientos. La ceremonia oficial del Día Nacional de Guinea Ecuatorial va a dar comienzo. Benvenuti alla Giornata Nazionale della Guinea Equatoriale a Expo Milano 2015. Siete pregati di alzarvi per l'esecuzione dell'inno nazionale d'Italia e della Guinea Equatoriale. Benvenuti alla Giornata Nazionale della Guinea Equatoriale a Expo Milano 2015. È veramente raro ricevere qui all'Expo una così numerosa delegazione governativa. Ciò è testimonianza dell'impegno profuso dal suo governo, signor Primo Ministro, nel successo di questa esposizione universale. È per questo che desidero esprimere un sincero riconoscimento a nome del Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, Matteo Renzi, e del Governo per l'interesse dimostrato nei confronti delle tematiche promosse qui a Expo Milano 2015. Grazie, grazie Primo Ministro, grazie a tutti i partecipanti questa mattina per aver dimostrato ancora una volta quanto e come la Guinea Equatoriale sia coinvolta in questa sfida comune. Benvenuti e buona giornata di festa. Ante todo, ruego sea me permitido, en nombre de Su Excelencia Obiangema Mbazobo, Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno de Guinea Ecuatorial, agradecer al Gobierno de la República Italiana y felicitar al Comité Organizador de la Exposición Universal de Milán 2015 por la invitación que en su día fue cursada al Gobierno de mi país, así como la excelente organización de este importante evento de carácter universal y de trascendencia cultural y política subyacente. Mi país participa a esta Exposición Universal de Milán 2015 en el grupo de países de Pabellón Cluster con el tema Frutas y Legumbres, ofreciendo una muestra de sus recursos naturales, diversidad biológica y su clima, con el claro propósito de abrir sus puertas al mundo porque quiere que se le conozca mejor y quiere compartir con los demás intercambios culturales y comerciales en un mundo más globalizado y tolerante. Cuenta con un ambicioso programa denominado Guinea Ecuatorial Horizonte 2020, Agenda para la Diversificación de las Fuentes de Crecimiento Económico. En dicho programa, la agricultura, la pesca y la ganadería constituyen los pilares sectoriales para garantizar la seguridad alimentaria mediante una agricultura modernizada con recursos humanos cualificados que administran explotaciones con producción diversificada, equipamientos mecanizados y semillas de gran rendimiento, etcétera, en un país donde el 60% de la población vive en la zona rural. Ese gran proyecto Guinea Ecuatorial Horizonte 2020, mi gobierno ha acometido y está ampliando importantes obras de infraestructura de transportes consistentes en carreteras, puentes, aeropuertos, energía con electricidad de calidad y en cantidad en todo el país, las telecomunicaciones con las generalizaciones de la fibra óptica en todo el territorio nacional. Permítanme ir concluyendo mi intervención haciendo una llamada a la solidaridad internacional, ya que supone una injusticia en los momentos actuales permitir tener algo más de 800.000 personas al borde de la muerte a causa del hambre y la malnutrición. Por lo tanto, somos conscientes de que nuestro país
no es una gran potencia industrial, pero Guinea Ecuatorial tiene una vocación de ayudar y apoyar dentro de sus posibilidades a los demás países. De hecho, nos consideramos un gran baluarte en la lucha contra el hambre, como lo patentiza nuestra modesta aportación a la FAO de unos 30 millones de dólares, un fondo creado a iniciativa de su excelencia Obiang Mbasogo, presidente de la República, jefe de Estado y del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Gracias a todos los participantes. El programa continúa con la performance cultural del Balletto Nazionale Seiba. Lunetia tue vero, aletia potua popua, chitua popua bosoko. Mbuto kari chibololo, sibekebeke kari potonka surobotenka la pare. Eko eko.